¿Puedes poner a grabar? Sí, si estás de acuerdo en grabar, ¿verdad? Listo, ya lo puse. Ok, entonces es un placer presentar a Hugo Flores. Él fue estudiante aquí en la Escuela de Matemática. De hecho, fue estudiante más o menos al mismo tiempo que yo, no, pero no estoy seguro si llevamos algún curso juntos. Yo creo que no, pero bueno, no estoy 100% seguro. Él ahora está haciendo un doctorado en el CIMAT de México y pues hoy viene a hablarnos sobre una pequeña introducción a los problemas inversos bayesianos. Bueno, pequeño yo lo estoy agregando. Pero bueno, entonces, bienvenido, Hugo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, María Luisa. Y gracias a los organizadores por la oportunidad. Vengo a hablar un poquitito de problemas inversos bayesianos, lo cual entiendo que ya hay varios que conocen esto. Y bueno, con esto de la pandemia se ha vuelto muy popular. Esto de tratar de describir algún fenómeno en la pandemia es un fenómeno epidemiológico a través de un sistema dinámico. Yo, pues, llevo 6 años casi aquí en México, vine a hacer la maestría, me quedé en el doctorado. Me quisiera pensar que estoy ya terminando el doctorado y vengo a hablar de un par de aplicaciones diferentes que no son de epidemiología. Ah, bueno, mi asesor es Marcos Capistrán y listo. Entonces, primero vamos a dar una introducción pequeñita a ambos de los dos problemas. Vamos a discutir un poquitito. Digamos que el marco teórico donde se desenvuelve esta metodología de problemas inversos bayesianos. Y después vamos a entrar un poquitito más en detalle, muy poco detalle en general, en cada uno de los problemas y discutir diferentes perspectivas para ver qué tan diferentes pueden ser las aplicaciones por acá. Entonces, el primer problema que quiero hablar es acerca de la prueba oral de la tolerancia a la glucosa. El objetivo es inferir el estado del paciente a partir de que su sistema digestivo haya recibido un estímulo. Entonces, tienes un paciente que llega en ayunas, llega después de 8 horas de ayunas mínimo, le toma una muestra de sangre, luego le da un vasito con agua, con azúcar, con mucha azúcar. Tiene alrededor de 5 minutos para tomársela. Y la idea es que después de 2 horas, venga y se toma otra muestra, ¿no? Para ver cómo será el nivel de glucosa en sangre después de haber recibido ese shot de azúcar, digamos. Una vez yo me practiqué una de estas ahí en la UCR. Por supuesto que en la UCR más bien te dicen, vaya, desayune y desayune fuerte. Y venga a las 2 horas y sacamos a ver. Ya ahora Entonces, a sí, partir de ahí. Hugo, ya ahora sí te dan una solución. ¿Perdona? Ahora sí ya dan una solución. Ah, ¿en serio? Ah, Sí, oiga, qué sí, bueno. sí. Bueno, entonces, a partir de ahí, pues hay varias, una cierta clasificación dependiendo de los resultados. Entonces, hay algo que se llama resistencia a la insulina, que es cuando ya el cuerpo empieza a tener cierta imposibilidad de utilizar la insulina para bajar esa glucosa. Y hay cierto estado de transición entre, tal vez la palabra normalidad no es la mejor, digamos que entre una persona sana y una persona con diabetes tipo 2, y pueden ser que tenga la glucosa alterada en ayuno, o sea que cuando llegó en ayunas se le tomó la muestra y dio un resultado mayor a 100 miligramos por decilitro. O bien podría ser que a las 2 horas tenga un nivel todavía relativamente elevado, a eso se le llama intolerancia a la glucosa. Y que muestra que el nivel de glucosa en sangre va a ser mayor a 140. Entonces, el paciente se dice diabético ya cuando cumple con estas dos, pero con un nivel un poquitito más grande. Entonces, tiene que tener problemas de glucosa en ayuno y nivel de glucosa después de las 2 horas de haber comido. Entonces, antes se creía que un paciente se declaraba diabético y como que ya no era reversible. Ahora todavía ya no se tiene muy en claro eso. Pero bueno, es parte de las investigaciones. Aquí en México es muy importante porque la mayoría de la. Bueno, hay un gran porcentaje de la población que es diabética. Y por cierto, bueno, eso está asociado a la gran mortalidad que tenemos en coronavirus. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos en este problema?
en este problema queremos reevaluar ese paradigma de tener dos muestras y únicamente de sacar una muestra en ayuno y tener una muestra. Más bien argumentar por la idea de qué pasa con el nivel de glucosa durante esas dos horas. Esa es la idea del problema que vamos a abordar aquí con la prueba oral de tolerancia a la glucosa. La segunda aplicación es un poco distinta, es una imagen médica, es la elastografía de resonancia magnética. Y el objetivo de esto, otra vez, es inferir el estado del paciente a partir de que cierto tejido de interés haya recibido un estímulo. Entonces, la elastografía se mide, lo que anda buscando es ver la rigidez de un tejido. Aquí voy a referirme propiamente a la elastografía aplicada al hígado. Y entonces tienes un actuador que te pones ahí en la barriga, cerca del hígado. Ahí ese actuador tiene una frecuencia sinusoidal. Entonces, eso va a generar un desplazamiento en tu tejido. Uno puede medir el desplazamiento a través de ciertas técnicas, cierto aparato. El aparato te lo da. Y uno finalmente quiere inferir una cantidad que describa la condición de rigidez precisamente del tejido, a lo cual le llamamos elastograma. Entonces, aquí el problema es un poco diferente. ¿Por qué? Porque tienes toda una imagen de datos y finalmente también quieres inferir toda una imagen de la característica física que quieres devolver. Propiamente con respecto a la aplicación del hígado, entonces esto, la elastografía de resonancia magnética, te ayuda a clasificar en las etapas de fibrosis, que el tejido esté un poco rígido, se asocia a inflamación. Y bueno, en el caso de la aplicación del hígado, pues entonces puedes clasificar en etapas de la fibrosis, incluso hasta llegar a cirrosis. Por supuesto que como método diagnóstico tiene ciertas limitaciones y como para diagnosticar por primera vez, no se utiliza aún, pero para dar seguimiento a una persona que ya se sabe que está en alguna etapa de estas, es mucho, mucho más práctico porque es la alternativa a tener una biopsia, ¿no? La biopsia es mucho más invasiva. ¿Qué queremos en este problema? En este problema lo que queremos es tener imágenes de alta resolución. Entonces, queremos alta resolución en zonas de interés para el elastograma. Nota que el elastograma es la cantidad que queremos inferir. Entonces, inicialmente, no sabemos si hay alguna anomalía o no. Entonces, desde un principio no podemos poner alta resolución. No sabemos dónde está la anomalía. Si ponemos alta resolución desde el principio, para la malla del elastograma, eso se va a traducir en un costo computacional bastante alto. Y realmente que tengas una malla muy fina para el parámetro no quiere decir que tu inferencia va a ser mejor. Entonces, aquí vamos a querer alta resolución en zonas específicas para el elastograma, pero para recobrar los datos, para comparar con los datos, sí queremos alta resolución en toda la malla. Entonces, son cosas con las que hay que lidiar en este problema. ¿Cuál es el panorama general en esta metodología? La idea es que tienes un universo y un fenómeno que quieres describir, ya sea un fenómeno físico, biológico, químico, llámele epidemiológico en el caso de coronavirus, y quieres describirlo a partir de un modelo matemático. Voy a referirme a los casos única y exclusivamente cuando tienes un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Cuando empiezas a proponer Hugo, ese disculpe. Modelo... Hugo, disculpe, perdón. ¿Se puede hacer su pantalla un poquito más pequeñita? ¿Sí? Se ve como que, bueno, digamos, al rato es así, pero se ve como hasta la mitad, más o menos. Digamos, ahí, digamos, el círculo amarillo no se puede ver. Mejor así. Gracias. Ah, listo. Muy bien, entonces, decía, o sea, tienes una realidad, un fenómeno que quieres modelar quieres proponer un modelo matemático. Sabemos que todos los modelos son imprecisos, son malos, pero finalmente el modelo lo planteas con cierta pregunta en tu cabeza, ¿no? Con cierto objetivo, y la idea precisamente es cumplir ese objetivo, ¿no? Entonces, inicialmente propones un modelo. Uno de los primeros pasos después de que tienes ese modelo es
ver si reproduces las observaciones que tienes de ese fenómeno que quieres estudiar. Por supuesto que para contrastar con las observaciones, pues una vez que tengas el modelo matemático, tienes que tener alguna forma de ponerlo en la computadora y eso lleva a posibles errores de discretización, además de los errores que tienes en las observaciones, además de los errores que tienes en el modelo. Entonces hay muchas fuentes de error en esta metodología y finalmente pues lo que andes buscando responder cuando pones aquí en interacción tanto la parte computacional como la validación a través de las observaciones, eso te da un cierto conocimiento e incluso te lleva a tomar decisiones. En el caso del coronavirus es bastante claro, ¿no? Digamos, si para los primeros datos se ve que hay cierta tendencia que va a haber muchos infectados y se puede traducir en muchas muertes, pues una de las decisiones que puede ser sugerida es precisamente, por ejemplo, las medidas sanitarias que ya conocemos, ¿no? En el caso de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, una de las posibles preguntas es ¿en qué tiempo debería poder medirse la glucosa como para tener una mayor información acerca del comportamiento, de la dinámica glucosa dentro de cada paciente? Entonces, ahí, pues ahí esto de acá, del conocimiento que recibas y las decisiones, por supuesto que es completamente relativo a cada problema. Ok, típicamente los modelos de ODS pues ya no tienen ningún problema, ya digamos cuando usas un software, ya el software trae un solver para los modelos de ODS, llámese el software que utilices, ¿no? Matemática, Maple, MATLAB, R, Python, Julia, no sé, cualquiera que utilices ya trae uno por defecto. Y tal vez para los de parciales hay que tener un poquitito más de cuidado y hay que también hay algunas cajas negras ya por ahí que te facilitan el trabajo. Ok, voy a entrar un poquitito más de detalles entonces para cada uno de los problemas, empezando con lo de la prueba oral de la glucosa. Para eso vamos a empezar describiendo la situación biológica muy a grandes rasgos. Entonces, el nivel de glucosa en sangre para un individuo, para que se considera normal, tiene ciertos rangos donde tiene que mantenerse. Si la glucosa es muy baja, esto te puede llevar a la muerte rápidamente. Si la glucosa es muy alta, empiezas a sobrecargar el trabajo de algunos de tus órganos y con el tiempo eso se traduce en enfermedades crónicas y también probablemente en la muerte. Bueno, entonces, esto de tener la glucosa entre ciertos rangos que te mantengan sano, pues es muy importante. Y básicamente aquí hay un órgano que sensa ese nivel de glucosa siempre. Entonces, inicialmente tienes tu nivel de glucosa. Cuando consumes algún alimento, ese nivel de glucosa empieza a subir. El páncreas se da cuenta de eso y a través de las células beta segrega insulina, lo cual esa insulina te ayuda a disminuir ese valor de glucosa en sangre. ¿Cómo ayuda a disminuirlo? Bueno, la insulina ya sea facilita que la glucosa llegue a los tejidos, a varios órganos, o bien facilita el proceso de almacenaje, ¿no? O sea, que guardes ahí, que agarres un poquitito de esa glucosa y la traduzcas en reserva, y básicamente en grasa, para que en otro momento lo puedas utilizar. Contrario está el proceso cuando pasas cierto tiempo sin comer, ya sea que vayas a hacer ejercicio y no estás consumiendo nada, ya sea que te pusiste a hacer tus ejercicios de análisis y que te quedaste pegado y no fuiste a almorzar o no fuiste a tomar café o lo que sea, entonces la glucosa se empieza a disminuir. Nuevamente el páncreas se da cuenta de eso y a través de las células alfa segrega una hormona que es la contraparte de la insulina, que es el glucagón, y que le dice al hígado, bueno, eso que tienes almacenado por ahí como energía, pues desempaquétalo y tíralo otra vez en la sangre ahí porque ya nos estamos quedando cortos de combustible. Entonces, básicamente esa es la dinámica de glucosa, insulina, glucagón en el cuerpo. Por supuesto que uno puede meterse mucho más a detalle en cómo funcionan estas células. Nosotros no lo hicimos. Y propusimos un modelo a partir de esta idea. Entonces, aquí voy a hablar de algunas. La letra G va a denotar la glucosa, la letra I la insulina, la L va a ser el glucagón,
El D va a ser el nivel de glucosa en el sistema digestivo, que debido al suministro de agua con azúcar. Y la B, la V, va a ser la glucosa en el vaso que se administra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se plantea un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde dices, bueno, ¿cómo cambia la glucosa? Bueno, esto aumenta proporcional a la cantidad de glucagón, disminuye proporcional a la cantidad de insulina, y nuevamente aumenta por lo que venga del sistema digestivo a través del azúcar que traía en el vaso. También vamos a poner una dinámica en la insulina. La insulina, vamos a pensarlo como que esto de acá es un switch, es una parte positiva, ¿no? Entonces, cuando la glucosa esté por encima de cierto nivel basal, esto va a estar prendido. Entonces, vamos a empezar a aumentar la insulina, ¿no? Y luego se va a ir desintegrando a cierta tasa. El glucagón, el switch, funciona al revés. Entonces, más bien, cuando la glucosa esté por debajo de ese nivel basal, se va a prender ese switch y el glucagón va a empezar a subir y se va a desintegrar también a cierta tasa. Y finalmente, bueno, el nivel de glucosa en el sistema digestivo disminuye igual con cierta tasa proporcional a lo que haya y aumenta con lo que viene del vaso, que es precisamente la última ecuación. Entonces, por último, aquí hay una constante alfa, donde lo que haya en el sistema digestivo, alguna cierta proporción pasa a la sangre, cierta otra proporción se desecha a través de la orina, a través de la sangre. Una pregunta. Sí, dime. ¿No hay interacción entre la insulina y el glucagón? En términos de... No, en este modelo no lo ponemos como... No, digamos, no ponemos ninguna interacción no lineal. O sea, ninguna multiplicación ni nada de eso. Es el modelo, digamos que muy, muy, muy sencillo. Sí podría haberlo. De hecho, en las investigaciones recientes ha salido que el nivel de glucagón de personas diabéticas puede ser muy alto. Lo cual inicialmente es contraintuitivo, pero sí, podría ser que una persona diabética tenga altos niveles de glucagón. Este modelo ya es un poquito viejo. Y en realidad modelos para de la glucosa, insulina, sobre todo glucosa e insulina, hay muchísimos. Con el glucagón no todos lo tienen. Y muchos también, pues, hay variedades aquí donde cómo modelas la interacción. Algunos multiplican esto por el nivel de glucosa. O sea, hay muchas formas de modelarlo. Parte de esto también es, bueno, y si tienes varios modelos, finalmente, ¿cuál será el mejor? Es parte de lo que también se aborda acá en la perspectiva de esto de problemas inversos bayesianos. En este caso, este es el modelo que se propone. Y con cierto rescalamiento, uno puede ahí como que deshacerse de algunos parámetros y disminuir el número de parámetros y algunos otros. A partir de algunas condiciones se van a ir como que fijando y se van a poner cierto valor. Por ejemplo, el lambda 8, cómo se va desintegrando la cantidad de azúcar en el vaso, pues uno simplemente propone ahí ese lambda 8 pensando en que el 95% de lo que haya en el vaso a los 5 minutos de sumido. ¿Cómo se va desintegrando la insulina y el glucagón? Esos son valores sugeridos por la misma doctora de la clínica de diabetes. Y entonces, finalmente, quedaríamos con unos 4 parámetros que podríamos pensar que esos sí son relativos a la condición que tiene cada paciente. Entonces, vamos a tener un parámetro, la teta cero, que está relacionado con el nivel de azúcar en el sistema digestivo. Un teta 1 que tiene que ver, que es una multiplicación de lambda 2 y lambda 4. Me devuelvo a la diapositiva anterior, que están relacionados con, digamos, que la eficacia de la insulina y la producción, y cuánto se segrega de insulina en sangre. Entonces, el teta 1 va a ser un parámetro que está relacionado con la dinámica relativa a la insulina. Y el teta 2 va a ser el análogo al glucagón. Y finalmente, también dentro de los parámetros, vamos a hablar del nivel basal. Bien, se habla de un nivel basal para una persona, ¿no? Vamos a estimar un valorcito para ver si cada paciente debería tener un nivel basal en su organismo, y queremos saber precisamente si ese nivel basal de su organismo corresponde a los niveles basales de una persona sana.
Entonces, esto es como es un modelo de ordinales, es muy sencillo y no hay cosas lineales ni nada, no lineales por ahí. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, digamos, que a puras cuentas, ¿no? Entonces, lo primero es, esta doctora del Hospital General, que se llama Ariana Monroy, pues fue la que pensó esto, fue la que pensó, bueno, en realidad yo podría medir la glucosa en varios momentos, en esas 2 horas, y en realidad el nivel de glucosa, pues no sé cómo se comporta, ¿no? Entonces, voy a tomar más tiempos, voy a tomar en más tiempos, no solo en ayunas y a las 2 horas, sino que va a tomar también a la media hora, a la hora y media, y así voy a tener más datos y voy a tratar de encontrar una curva que me describa el nivel de glucosa. Entonces, lo que vamos a tratar de suponer por acá es que esos datos provienen de esa curva de glucosa que vamos a querer encontrar. Y evaluado propiamente en esos tiempos, ¿no? En tiempos 0, 30 minutos, 60, 90 y 120. Entonces, finalmente trabajamos con datos de 80 pacientes. Y la idea del problema inverso es estimar cierto valor de los parámetros, esos 4 que dije anteriormente, a partir de los datos. Entonces, uno supone que esos datos se obtienen ¿de dónde? Se obtienen de la curva esta, que te da la solución del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso depende del tiempo, pero también depende de los valores de los parámetros que estés poniendo, ¿no? Además, tienes un operador de observación que dice es que de toda esta curva simplemente agarro el valor en estos tiempos correspondientes para ver qué tan parecidos son con respecto a los datos y le agrego cierto nivel de ruido acá. En este caso se lo sumo y voy a suponer que es gaussiano. ¿Por qué? Única y exclusivamente porque es el caso más simple. Hay otros problemas que tienen una estructura muy específica del ruido, pero en este caso digamos que no tenemos ningún indicio de que sea de otra forma. Aquí vamos a empezar a hablar de un operador que se llama, bueno, que en este caso denotamos como F, es un operador que va de los parámetros a los observables, que son los datos. Entonces es este F de acá. Entonces cada vez que yo meta un conjunto de parámetros, voy a poder resolver el sistema de ODS, voy a tener una solución para la glucosa que depende del tiempo y luego tengo un operador de observación que me lleva los datos. Eso es todo lo que hace este F de acá. Y entonces, a partir de eso, voy a empezar a trabajar el problema inverso, que lo que me anda buscando es encontrar un valor para este teta. Podría ser un valor, podría ser varios valores. Dependiendo del enfoque que uses en el problema inverso, te dará un valor, te dará otras cosas. Como dije, como el modelo es muy sencillo, realmente uno puede hacer algunos cambios de variable y ponerse a hacer unas cuentas y llegar a una cuestión característica, no me acuerdo cómo le dicen, y encontrar una cantidad aquí donde hay un cambio de comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando haces las cuentas por acá, te sale esta ecuación auxiliar y aquí calculas el discriminante. Y resulta que lambda 5 al cuadrado menos 4 teta 1, que sea positivo, que sea negativo, te da comportamientos diferentes, ¿no? Recuerde que este lambda 5 y este teta 1 son las cosas relacionadas, son los parámetros relacionados con la insulina. Perdón, análogamente encontraremos algunos otros para el glucagón. Pero entonces, cuando esta cantidad sea mayor que 0, vas a tener un decaimiento exponencial en las soluciones. Cuando sea menor que 0, tienes la opción de encontrar oscilaciones en esas soluciones. Entonces, muestro otra gráfica para el caso exponencial. Aquí, de una vez pido disculpas, acá no tengo doblado los ejes. Acá me estoy moviendo en el tiempo, me estoy moviendo en cero. Bueno, tengo los numeritos de donde están las observaciones, que es en tiempo cero, a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y aquí va el nivel de glucosa. Entonces, esta curva, si lo quieres pensar como una curva de nivel de glucosa, te dice que aquí tienes el nivel de glucosa en ayunas, te toma la bebida y empieza a subir y empieza a subir y a las 2 horas está a cierto nivel y aún no ha bajado. Entonces esto es un escenario para este posible caso cuando hay decaimiento exponencial. Cuando el comportamiento es oscilatorio, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces
Este primer escenario te dice algo parecido, empieza a subir, pero mira que a las 2 horas ya empezó a bajar, ¿no? Entonces, podría ser que haya bajado un poquitito, podría ser como esta segunda gráfica, que ya bajó incluso a un cierto nivel de cómo empezó, o podría ser incluso esta gráfica por acá, donde dice ya bajó y tuvo que volver a subir porque ya se estaba quedando corto otra vez de glucosa. Entonces, esto es, son simulaciones de, que te salen del modelo, cuando empiezas a moverle los parámetros. Aquí todavía no estamos enfrentando a los datos, ¿no? Entonces, esto inicialmente nos parecía contraintuitivo, ¿no? Que te tomes la bebida, que suba, y que luego que haya, por ejemplo, una segregación de insulina, y que el nivel baje tanto, y luego tenga que volver a subir. Esto inicialmente parecía contraintuitivo. Sin embargo, cuando aparecieron los datos, nos dimos cuenta que no era tan, no era tan, tan descabellado. Entonces, solo analizando las trayectorias del modelo, queremos hacer énfasis en lo que, en la diapositiva que dijimos que queremos, ¿no? Digamos, mira estas dos gráficas de la glucosa. Imagínate que representan la curva de dos personas, de dos pacientes diferentes. Entonces, si te fijas en el ayuno, están empezando igual. Si te fijas a las 2 horas, están terminando prácticamente igual. Pues son dos pacientes que, según los parámetros, la clasificación de la que hablé, son pacientes que están sanos. Entonces, uno podría pensar que tienen una situación muy similar, ¿no? Una dinámica de glucosa e insulina muy parecida. Pero la gráfica a través de las 2 horas claramente nos hace pensar que no es así, que no tiene por qué ser así. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que queremos? Queremos reevaluar eso, queremos analizar ese nivel de glucosa durante las 2 horas y de ahí queremos caracterizar la respuesta de cada individuo a partir de estos 4 parámetros de los que hablamos. Muy bien. En el enfoque bayesiano, lo que conoces y lo que no conoces, como a veces son los errores, pues todo eso se cuantifica a través de distribuciones de probabilidad. Entonces, en el enfoque bayesiano, el problema inverso se ve como que si tienes unos datos o dados los datos, la idea es que encuentres una densidad de probabilidad condicional de ese conjunto de parámetros condicionado a los datos que ya tienes, ¿no? Entonces, inicialmente, estos parámetros tienes cierto conocimiento de qué son, de cómo deberían ser, y puedes asignarles una distribución de probabilidad que le llamamos una densidad a priori, una distribución a priori, ya sea que son variables aleatorias continuas, que son positivas o lo que sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que tengas al respecto lo vas a poner en esta densidad a priori, y esa información de la densidad a priori va a ser corregida o va a ser complementada a través de los datos, donde para utilizar más o menos cómo, qué tanta, digamos, qué tanto diferencia hay entre los valores que te da el modelo con respecto a los datos, utilizas algo que se llama la verosimilitud. Básicamente es calcular una norma ahí. Y a partir de ahí, eso te va dando información que le llamamos distribución posterior o esta distribución condicional del conjunto de parámetros que tenemos. Cuando trabajas en dimensión finita, que es en nuestro caso, digamos, estamos trabajando para un vector que en R4 no tengo 4 parámetros, el teorema de Bayes, pues básicamente lo único que necesita son esos 2 elementos de los cuales hablé, una distribución a priori, una verosimilitud, y la distribución posterior se obtiene a través de la multiplicación de esos dos elementos de los que hablé. Bueno, y tiene una constante de normalización por acá, este PDGI, donde precisamente lo que hace que esto sea una densidad. Esto de acá es una constante normalización que no necesariamente se cuenta con ella. Se cuenta con ella cuando uno puede hacer las cuentas explícitamente, lo cual es muy pocas veces cuando se puede hacer eso. Entonces, realmente no es importante. En la práctica no es tan importante esa constante normalización. O bueno, es importante dependiendo de la tarea a la que estés enfrentando. En este problema no es importante. ¿Por qué no es importante? Solo tengo 4 parámetros y el teorema de Bayes me asegura que tengo una distribución posterior para esos parámetros. Entonces, ¿cómo es esa distribución posterior? Como tengo una,
una ecuación diferencial por acá, ordinaria, no tengo una solución explícita, finalmente lo que tengo es una versión numérica de esta solución, pues yo lo que necesito es explorar esta posterior. Para explorarla, para ver qué forma tiene, lo que tengo que hacer es una cadena Markov Monte Carlo, ¿no? Entonces, para hacer eso realmente no necesito esta constante de normalización, por eso basta decir, bueno, la medida posterior, la distribución posterior simplemente es proporcional a esta multiplicación de información a priori con verosimilitud. Ok, entonces, algunos resultados que muestro por acá, entonces, ya cuando hablas, aquí estoy dibujando en rojo los datos. Los datos, recuerden que aquí tengo una línea que los va uniendo, pero en realidad los datos simplemente son en los tiempos 0, 0.5, 1, 1.5 y 2. Y aquí tengo un conjunto de trayectorias que corresponden a las soluciones para la curva de la glucosa con diferentes valores de parámetros. Entonces tengo aquí algunos estimadores, el estimador MAP, que es el máximo posterior, la media condicional, que básicamente es la media de la distribución posterior para cada parámetro. Y así es como se ve, ¿no? Esta área que está en gris es lo que le llamamos la incertidumbre, y son las curvas que corresponden a los valores de los parámetros que está tomando la cadena Markov. Entonces, vean que en este caso tengo muchos escenarios ahí que pueden recobrar los datos. Sin embargo, mira que, por ejemplo, el ajuste al último dato no es tan bueno, ¿no? Sin embargo, aquí algunos datos pasan prácticamente, algunas curvas de glucosa pasan muy cerca de los datos, algunos no tanto. Estas son propiamente las distribuciones para cada uno de los parámetros. Vea que realmente, digamos, parecieran como casi gaussianas. Esta pareciera que tiene una colita que hace a la izquierda, lo cual explica por qué tal vez en la gráfica acá el MAP y la media condicional no son ahí, bueno, no son iguales, ¿no? O sea, son un poquito diferentes. Entonces, cuando todas las posteriores estamos así definidas bien bonitas, ahí como gaussianas, pues típicamente esos dos estimadores coinciden. Eso es para un caso donde, como dije al principio, mira que estos datos suben, bajan, suben y otra vez suben, ¿no? Entonces, inicialmente no, bueno, eso no nos parecía intuitivo, pero sí hay muchísimos datos que son así, donde el paciente primero toma el vaso con azúcar, se le sube la glucosa, su cuerpo reacciona y el shot de insulina es, digamos que muy fuerte, y tanto así que el nivel de glucosa baja bastante, y luego otra vez empieza a subir. Tenemos otro escenario para otros datos. En estos datos, por ejemplo, el nivel de glucosa empieza a subir y al final ya bajó, pero no ha bajado muchísimo, sino que ya está en un rango que está sano también. Y aquí, por ejemplo, los dos estimadores, digamos que sí coinciden, prácticamente se ven uno encima del otro. Y pues igual tenemos un ahí en gris que representa la incertidumbre, los valores de otros posibles, bueno, las curvas de glucosa, otros posibles valores de la cadena de Markov. Entonces, lo que quiero notar en este caso, cuando hablo de las distribuciones posteriores, y aquí los grafico junto a su a priori, esta rayita en verde, lo que representa son las a priori que estamos poniendo, para dos parámetros, en este caso el teta 0 y el teta 1, las a priori son muy diferentes a la posterior. Y en este caso, para los parámetros teta 2 y el nivel basal de glucosa, resulta que la posterior coincide con la priori. Entonces, esto básicamente lo que te dice es que los datos no te están informando para esto, no te están dando información nueva para estos parámetros, ¿no? Y lo cual viene de las limitaciones del modelo que estamos formulando. Mira que aquí tenemos la distribución para teta 2, que es con respecto al parámetro del glucagón. Voy a volverme a analizar el modelo un momentito. Cuando tengo el modelo, recuerden que aquí tenía un switch que se prendía cuando el nivel de glucosa estaba por debajo del nivel basal. Entonces, si el nivel de glucosa nunca está por debajo de ese nivel basal, pues básicamente el switch nunca se va a prender. Y si no se prende, pues no voy a tener información para informar ese parámetro. Y es precisamente el caso. Digamos,
todas las observaciones siempre están por encima más o menos del nivel de donde estoy empezando. Entonces son algunas cosas que muestran limitaciones del modelo con el que estamos trabajando. Algunas preguntas que salen en este problema es, bueno, a partir de los pacientes que, del análisis de los datos de cada paciente, tenemos estimadores para los parámetros, podríamos clasificar esos pacientes según la clasificación que mostré al principio, gente sana, gente que tiene glucosa alterada en ayunas, cosas por el estilo, ¿se podrá clasificar o no se podrá clasificar? Puesto que la metodología de la prueba de tolerancia a la glucosa no es tomar mediciones cada 30 minutos, sino que simplemente tomar una medición en ayuno y otra a las 2 horas, realmente tomar mediciones cada 30 minutos será lo mejor. Eso es otra de las preguntas que puede salir acá. Y finalmente, otra de las cosas que tiro por ahí, donde salen las dudas que uno puede tener es, mira, uno analiza los posibles modelos de glucosa e insulina que hay y bajo ciertas simplificaciones uno puede llegar a que la curva de la glucosa básicamente tiene esta forma, ¿no? Entonces es una exponencial ahí con un coseno. Y aquí los parámetros son el A, el alfa, el omega y el phi. ¿No será más fácil estimar o hacer el problema inverso a través de estos parámetros en lugar de tener que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias? Entonces, todas estas preguntas, por supuesto, que se responden dependiendo de los objetivos que tengas en tu problema y dependiendo del conocimiento que vayas generando, ¿no? Entonces, para esto, para la primera, la respuesta es, nosotros pudimos clasificar alrededor de 60% de los pacientes, lo cual no fue suficientemente bueno, porque estos de acá con esta función clasificaron aún más, ¿no? Usando una máquina de soporte vectorial. Entonces, a veces un modelo, bueno, presentar un modelo aquí no, con muchas simplificaciones, te da una solución explícita. Aquí esta curva de glucosa no viene de un modelo de primeros principios, pero bueno, finalmente para efectos prácticos realmente se obtiene un objetivo que nosotros no obtuvimos planteando un modelo de primeros principios, ¿no? Y con respecto a lo de las mediciones, pues se puede hacer un diseño experimental y obtener precisamente, si tengo 5 mediciones, en qué momento debería, durante esas 2 horas, en qué momento debería hacer esas mediciones de forma de que obtener la mayor información que me pueda clasificar a los pacientes. Okay. Con respecto al segundo problema, las cosas cambian un poquitito. Entonces, como dije, aquí la primera diferencia que nos encontramos es que tengo toda una imagen de datos, ¿no? Entonces, en el primer problema tenía 5 datos nada más. Acá tengo toda una imagen de datos, ¿no? Entonces, la cantidad de datos, eso ya hace primero que el problema sea diferente. Y, bueno, yo tengo una imagen de datos. Lo que quiere decir es que yo necesito generar una posible imagen para ver el ajuste con respecto a esos datos, para ver qué tan parecidos son esos datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece esta norma que puedo calcular para ver la discrepancia, digamos, con respecto a los datos. ¿Cómo genero esa U de ahí? Pues precisamente otra vez va a aparecer un modelo dinámico. Entonces, bueno, minimizar esta cantidad es todo un caos, realmente. No tiene por qué tener un mínimo. Típicamente en problemas inversos de un enfoque tradicional se le agrega aquí un término que se llama regularizador, que es precisamente como para asegurar que haya una solución en alguna vecindad de algún elemento, de algún espacio. Y, bueno, que tengas esa certeza matemática de que exista la solución, realmente eso no colabora demasiado a la parte numérica. O sea, realmente la parte numérica es otro rollo completamente. Entonces, ¿cómo va a generar estas U's candidatas para medir esa discrepancia con respecto a los datos? Pues voy a usar en este caso una ecuación diferencial parcial. Esta primera ecuación, la ecuación número 6, básicamente es la segunda ley de Newton. Esto lo que te dice es que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, estoy en un régimen donde supongo que hay un movimiento armónico en el tiempo
Entonces, la aceleración, que típicamente es una segunda derivada, pues acá, como es armónico en el tiempo, realmente no tengo una segunda derivada, sino que tengo una u que es, cuando hace separación de variables, tengo una u que es espacial, y esta constante que salió precisamente de la segunda derivada temporal. Con respecto a la masa, como hablo a nivel infinitesimal, no hablo de masa, sino que hablo de densidad de masa. Y estas fuerzas que tengo por acá se traducen en cantidades en el tensor de estrés de Cauchy, ¿no? Entonces, como tengo una ecuación diferencial parcial, necesito sus condiciones de frontera para asegurar que esté bien definida. Entonces, tengo una parte que es Dirichlet, tengo una parte que es Neumann, ¿no? Entonces, simplificando un poquitito el modelo, ese tensor de estrés tiene esta forma de aquí, con los supuestos de elasticidad lineal y de isotropía. La isotropía, por ejemplo, lo que te dice es que el calor no tiene ninguna dirección que prefiera. Pues. Entonces, eso es, digamos que es válido para lo que estamos haciendo aquí con el hígado. Si estuvieras haciendo la astrografía de resonancia magnética en el cerebro, este supuesto de isotropía no es tan válido, porque hay muchas fibras en el cerebro que sí dice que el calor tiene cierta preferencia por irse a través de esas fibras, ¿no? Entonces, son supuestos que se hacen en este caso pensando en que la aplicación es esa al hígado. Y con esta forma aparecen dos parámetros conocidos como las constantes de Lamé. Este lambda, que no tiene ninguna explicación física, y este mu, que se conoce como el shear modulus, y que precisamente es lo que corresponde a nuestro elastograma. Entonces, este es el parámetro que vamos a querer recobrar en este caso. Recuerden que es toda una imagen lo que queremos recobrar. Entonces, aquí, en el momento que lo tengamos en la compu, realmente cuántos parámetros van a ser muchos. Ok. Por razones teóricas, yo necesito que ese mu sea mayor o igual que cero. Entonces, estrictamente mayor que cero. Y que esté acotado por abajo. Entonces, por simplicidad, simplemente vamos a suponer que mu se puede escribir de la forma e a la m. Y vamos a hacer la inferencia para el m en este caso. Entonces, nosotros ya vimos que cuando estás trabajando con un m en dimensión finita, pues el teorema de Bayes basta con poner una a priori, con poner una verosimilitud, y ya puedes hablar de la posterior. En este caso, si pones una a priori gaussiana, pues listo, es bastante directo. ¿Qué pasa realmente si esa m no vive en un RN, sino que corresponde a una función? Entonces, vive en un espacio de funciones, un espacio de dimensión infinita. Y proponer o hablar de que la distribución posterior esté bien definida en ese espacio de dimensión infinita no es tan directo, ¿no? Entonces, aquí simplemente era proponer una a priori, una verosimilitud y listo, la multiplicación ya te aseguraba que la posterior existía. Cuando hablas o cuando tienes una formulación infinito dimensional, hay que tener un poquitito más de cuidado. Entonces, en este caso, la regla de Bayes se generaliza a través de la derivada de Radomir-Codine. Y lo que te dice esto es que la derivada de Radomir-Codine de lo que va a ser tu posterior con respecto a la priori va a ser proporcional nuevamente a la verosimilitud. Entonces, cosas importantes para asegurar esta existencia de la posterior, pues radican en las propiedades de tanto de la priori como de lo que va a estar en la verosimilitud. Y lo que va a estar en la verosimilitud, en este caso particular, es la solución de la PDE, ¿no? Entonces, las propiedades de regularidad que te dé las soluciones de esa ecuación diferencial parcial son importantes para asegurar que esta posterior exista. Ok. En dimensión finita, proponer una gaussiana es muy sencillo, ¿no? O sea, tienes una media y una matriz de covarianza. En dimensión infinita es muy parecido, pero básicamente hay que tener un poquitito cuidado, ¿no? Entonces, tienes una media nuevamente, pero en este caso vas a tener que un operador de covarianza, ¿no? Y cómo proponer ese operador no siempre es trivial. Entonces, hay una familia de operadores que se llaman tipo laplaciano, que nos hace el trabajo por acá, ¿no? Y básicamente este tipo laplaciano es que el operador de covarianzas es una potencia negativa de un operador diferencial. Entonces, en este artículo se explica toda esta formulación infinito dimensional, Stuart 2010,
y pues te quedan aquí unos parámetros gamma y delta que proponer cuando quieras ya ponerlo en la computadora, ¿no? Eso es gamma y ese delta, pues son parámetros que están relacionados o que dominan la varianza de las muestras o que son parámetros de escala. En este caso, cuando propones una matriz de covarianza como esta, también hay una formulación que es análoga para los modelos de covarianza materna, esto que se usa mucho en estadística espacial, y cuando propones un modelo de covarianza materna a través de un enfoque de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas, nuevamente aparece este operador diferencial por ahí. Ventajas que tiene esto, pues son muchísimas, ¿no? Porque recuerden que esta es la matriz de covarianza. Cuando yo quisiera muestrear lo demás, necesito la descomposición de Cholesky, entonces básicamente lo que voy a querer es la A, ¿no? Para muestrear. Y como tengo un laplaciano por acá, cuando quiera muestrear, recuerden que la discretización del laplaciano pues se hace para matrices ralas, y entonces hay solvers de ecuaciones elípticas que realmente te ayuden a hacer eso rapidísimo, y eso aligera muchísimo la capacidad para muestrear de una distribución que tiene alta dimensión, y que realmente muestrear de una distribución de alta dimensión no es para nada sencillo. Entonces, algunas de las preguntas que aparecen aquí es, bueno, es una vez que ya tienes tu enfoque infinito dimensional y que sabes que tu posterior existe, pues ¿cómo discretizas tu problema? ¿Cómo lo pones en la compu? ¿Cómo lo pones en la compu pensando de que el problema que tenemos, ¿no? Nosotros queremos refinar la malla en ciertos lugares, ¿no? Entonces, si agarramos una malla más fina y seguimos refinando, finalmente hay una noción de convergencia, esto se va acercando al problema continuo, pues no habrá. O sea, si tienes una formulación infinito dimensional, pues, y encuentras una discretización que sea congruente con ese enfoque, realmente la noción de convergencia debería estar ahí incluida, ¿no? Entonces, ¿cómo discretizar este problema en el contexto de elemento finito? Digamos que ya se tiene claro cómo es, o sea, cómo resolver y este elemento finito se utiliza para resolver claramente la PDE, ¿no? Con algunas restricciones. Un elemento finito tradicional no funciona, tiene sus problemas, entonces hay que hacer algunos detalles. Y hay varias opciones en realidad. Una vez que discretizas tu problema, realmente se podrá muestrear de la posterior, como hicimos en el problema anterior. Y si se puede muestrear, ¿cómo se puede muestrear? Eso no es fácil de resolver. Muestrear, los métodos Monte Carlo se saben que con la dimensión no son para nada eficientes, con el aumento de la dimensión no son para nada eficientes, así que ahí hay que proponer nuevos algoritmos. Algunos conocidos por ahí son los tipo Mala, ¿no? Que están basados en una propuesta de optimización, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Un Hamiltonian Monte Carlo también son opciones para muestrear de posteriores de alta dimensión. Nosotros no queremos, no muestreamos de la posterior, sino que nos simplificamos un poco la vida y lo que hicimos fue, ok, ya sabemos que la posterior existe y vamos a hacer una aproximación gaussiana de la posterior. Entonces, a través de esa aproximación gaussiana, vamos, lo que queremos es obtener suficiente información para precisamente hacer un refinamiento de malla. Entonces, ¿cómo encuentro esa aproximación gaussiana? Calculo lo que se llama un estimador MAP. Eso es un problema de optimización. Aquí utilizamos una paquetería, se llama IPLib, que es en Python. Una vez que se obtiene ese estimador, pues básicamente se lineariza el mapeo de parámetros observables, y teniendo esta linearización, puedes tener una actualización de la precisión posterior teniendo esta A que ya construiste alrededor de tu MAP, ¿no? Entonces, tienes una aproximación gaussiana de la posterior centrada en el MAP y con esta gama posterior de esta forma. Importante, como son alta dimensión, esta A nunca se construye explícitamente, ¿no? Digamos, son todas estas cosas numéricas se hacen como acciones sobre vectores, ¿no? O sea, nunca se construyen todas estas matrices. Ok, entonces lo que hacemos aquí es básicamente, vamos a proponer dos mallas. Una malla para el estado, que es bastante fina, porque el estado lo queremos precisamente para,
para calcular la discrepancia con los datos, y otra malla que va a ser muy, que va a empezar siendo gruesa, o sí, gruesa, para el parámetro mu, que es lo que queremos recobrar. Vamos a calcular la aproximación gaussiana a la posterior, según lo que expliqué en la diapositiva anterior. Luego vamos a utilizar la información que viene en esa gaussiana, que es la rigidez en el MAP y la varianza asociada, para definir cierto criterio para refinar. Vamos a refinar la malla del parámetro y luego vamos a repetir el proceso. Repetir ese proceso hasta que quede, hasta que definas cierta razón para detenerse, ¿no? Ya sea para convergencia o lo que sea. Entonces, resuelvo la PDE. Entonces, aquí tengo mi dominio. Lo que estamos tratando es de imitar un corte en el abdomen. Tengo una condición de Neumann, no, de Dirichlet aquí homogénea, abajo, en lo que sería la espina, lo que está, digamos, donde está el paciente acostado. Tengo Neumann homogéneo acá a los lados. Tengo una condición de tracción acá, que lo que está tratando de imitar es la acción del actuador, ¿no? Este es el parámetro, digamos, que queremos recobrar. Lo que tenemos es una inclusión muchísimo más rígida, ¿no? Acá es el parámetro discontinuo. Y como dije, tenemos dos mallas. Una malla para el estado, que es muy fina. Una malla para el parámetro, que es no tan fina. Ok, entonces este es básicamente como luce la malla. Y el primer map, estoy utilizando la primera malla. Una vez que refino, ya se ve un poquitito más fino. O la resolución se ve un poquitito más alta. Cerca donde está esa región de interés. Y una vez que lo vuelvo a hacer, se sigue aumentando la resolución. Y aquí ya tengo, por ejemplo, tres iteraciones de este algoritmo que describí. Entonces, nuevamente, salen algunas preguntas aquí. Una vez que ya hiciste aquí estas iteraciones, ¿valdrá la pena seguir refinando? ¿O ya te puedes detener? Si no sigues refinando, ¿cómo sabes de esas cuatro mallas cuál será la mejor para hacer la inferencia? ¿No? Entonces, pues, si sigues refinando, la resolución acá, si tienes más grados de libertad acá adentro, realmente no se percata en el ojo, ¿no? Entonces, finalmente, como el diagnóstico lo hace el médico, pues algo que no veas, realmente no se va a traducir en mejorías en la imagen. ¿Y cómo decidirse sobre estas cuatro mallas? ¿Cuáles serán las mejores? Algunos pueden pensar de una vez que esta es la mejor. Algunos pueden pensar de una vez que esta es la mejor. Pero realmente puedes utilizar una técnica de selección de modelos bayesiana, por supuesto, y utilizar calcular unos factores de Bayes, porque en este caso, como tienes una priori gaussiana, ya linealizaste tu problema, y tienes una aproximación de la posterior que es gaussiana, pues ahí sí puedes calcular tus constantes de normalización, y esas constantes de normalización te ayudan a saber cuál va a ser el mejor de esos cuatro modelos. Ok, en conclusión, el enfoque bayesiano en problemas inversos, pues permite cuantificar precisamente ese conocimiento que tienes o esa falta de conocimiento a través de medidas de probabilidad. Como vemos en los dos problemas que mostré, las estrategias para obtener la información de la posterior realmente son variadas, y a veces quiere la posterior, a veces con una aproximación de la posterior, eso te ayuda a alcanzar tu objetivo. Y sumamente importante, es un área donde se combinan muchísimas cosas que históricamente no trabajan de la mano. La estadística, el análisis numérico, la computación, no siempre han trabajado de la mano. Ahora ya los grupos son más mixtos, y entonces hay muchísimas cosas que haces en problemas inversos tradicionales que se llaman de una forma, y en estadística son problemas de inferencia que se llaman de otra forma, pues son los mismos. Entonces, parte de esto, hay muchas oportunidades para empezar a trabajar en grupo y abordar este tipo de problemas. Finalmente, también hay esto de la existencia a la posterior. Son cosas ahí, literalmente, para los que les gusta ponerse aquí la camiseta de sacar los teoremas. Igual, las condiciones de regularidad de las PDEs, siempre eso es sacar teoremas. Son cosas también mucho más teóricas y no están pegadas de la comp. Y, bueno, básicamente eso es lo que tengo. Ahí tengo unas diapositivas de referencia por si quieren verlas ahora más tarde. Pero hasta ahí, con eso termino, y veo a ver si alguno tiene alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Hugo. Sí, no sé si hay preguntas. Luis levantó la mano. Sí, adelante, Luis.
¿Cómo está, Hugo? Hola, Luis. ¿Todo bien? Hubo una observación ahí en la diapositiva 32, donde está la representación esa del operador laplaciano. No sé si usted ha intentado, hay un enfoque, digamos, para no hacer un MCMC directamente, digamos, para hacer estimación de parámetros en ese contexto, sino hay un enfoque que se llama INGLA. No sé si usted lo ha escuchado. Sí, lo he escuchado desde donde tengo el entendimiento. Cuando uno quiere recobrar parámetros o cuando el número de parámetros es relativamente pequeño, tiene un buen desempeño. Entiendo que para problemas de gran escala no lo tiene. Sí, sí, porque la gran ventaja, digamos, de INGLA es que uno puede trabajar con representaciones así como las de Lindgren, en donde tiene laplaciano, entonces uno puede recuperar estructuras tipo matern. Sí, claro. Y eso puede ayudar porque comparando INGLA con MCMC es mucho más rápido computacionalmente. Sí, pero sí, hay limitaciones de tal vez si el espacio paramétrico es muy grande, como dice usted, puede ser que no le funcione, pero puede ser una alternativa que tal vez le pueda ayudar, digamos, a hacer inferencia en la parte bayesiana. Sí, lo hemos. Yo nunca he trabajado con él, sí hemos tenido discusiones, digamos que en el grupo, pero sí, al menos en este problema no lo vimos tan viable. Ah, ok. No, esa es la pregunta. Por allá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, perdón, ahí está Carlos. Adelante, Carlos. Eso, Hugo, gusto de verlo y saludarlo. Muy buena la presentación. Hugo, ¿se cree que se puede volver un segundito a la parte donde tiene la ecuación del calor? Bueno, la... Ahí, vamos a ver. Entonces, vos ahí lo que haces es como una separación de variables y ves ahí la parte acústica de la ecuación del calor. Porque veo que el omega está al cuadrado, ¿verdad? De onda, ¿no? No, uno empieza con una ecuación de onda, como si fuera algo sísmico, y luego hace supuestos de armonicidad en el tiempo. Entonces, se hace como una separación de variables, básicamente. Ok. Sí, eso es lo que me queda. ¿Y qué pasaría si uno considera la anisotropía en ese caso? La anisotropía precisamente se debería ver en la forma que tenga este sigma o este tensor de estrés. Esto tiene, digamos, una forma más general, donde pueden haber incluso 24. ¿Sí? Pues en este caso, con estos supuestos, se traducen solo dos, que son los parámetros de la ME. Pero si uno mete anisotropía, pues el tensor de estrés no necesariamente se ve de esta forma. Okay. Yeah. Muy interesante. De hecho, que ahí tal vez... Sí, si tuvieras tiempo, pudiéramos conversar porque yo estoy tratando de meterle también un poco de análisis probabilístico a ciertos problemas inversos, principalmente para la ecuación de onda. Y me llama mucho la atención la forma en que lo hiciste ahí. Entonces, tal vez ahí te pueda molestar en un futuro. Un gusto ahí de saludarte y muy buena noche. Excelente, otra vez. Excelente. Digamos, si algo que nos ha enseñado la pandemia es que definitivamente no hay que estar cerca para físicamente para colaborar. De fijo. Pues es solo un corridito, nomás. Ok, perfecto, Hugo. Un gusto de saludarte. Que estés bien. Igualmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No se entiende? Bueno, si no, le agradezco y le agradecemos. Perdón. Es que... Tomas un ratillo en mandarse craving. Adelante. Craving, tienes el micrófono apagado. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. En la parte de ver cuál malla era la mejor, no sé si tal vez hiciste algo o no hiciste algo en el proyecto.
y bueno, cuando se refiere a mejor, que es mejor, ¿verdad? Perdona, no escuché. En la parte de qué malla es la mejor, no sé si hiciste algo al respecto, si usaste alguna metodología para averiguar cuál malla era la mejor, digamos, o que representaba mejor los datos, o esa parte, digamos, no la trabajaron. Sí, precisamente lo que calculamos fueron los factores de Bayes. Entonces, en este caso, para esta inclusión propiamente, para este ejemplo, la mejor malla es esta. O sea, calculas el factor de Bayes entre estos dos mallas, te da uno. Lo que significa es que realmente con este ya basta. Entonces, estos factores de Bayes, lo que uno hace es calcular las constantes de normalización y luego hacer los cocientes, básicamente. A menos que tenga... Bueno, sí, en grandes rasgos es eso. Entonces, dependiendo de... Bueno, si aquí hicimos otros ejemplos aquí donde uno trata de imitar el hígado y pone cosas ahí más difíciles, no siempre es la tercera malla. Entonces, básicamente uno calcula la constante normalización y el que tenga constante normalización más alta, ese es el mejor modelo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues espérenme un rato. Yo quiero agradecerle a todos los que organizaron, a Hugo decirle que es un gusto saber que está bien y a doña Sonia agradecerle también por su amable presencia. Me imagino que se siente muy orgullosa de Hugo y nosotros muy contentos de saber que está bien. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias a todos por venir. Le agradezco y aplaudámosle de nuevo a Hugo por estarlo. Y de nuevo, bueno, no sé si María Luisa quiere tomar una foto, que María Luisa le encanta siempre tomar fotos. Pero entonces activen las caritas. Ya estaba lista, sí. Gracias, Hugo, por la exposición y a todos por participar. Y me tómela falta... rápido, porque hay algunos mejor sin la carita. Algunos ya se retiraron. Criselio, la fotito. No, pues listo. Entonces, a la una, a las dos, a las tres. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Que estén muy bien. Saludos. Saludos a todos. Gracias. 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 Chao.